La artista Verónica Martínez Guzmán presenta su exposición Nuestras Aves, un canto sin mañana. Bueno, son ilustraciones de aves que hay en los cerros orientales y en los humedales de Bogotá. En los humedales tenemos aves únicas de las que desconocemos y hay que verlas pues, para poderlas amar y poderlas conservar. Ella se inspiró en las diferentes especies de aves que habitan el humedal La Conejera. Personalmente vivo muy cerca del humedal de La Conejera que se encuentra en Suba y siendo vecina me di cuenta de muchas problemáticas que tienen los humedales. Pero creo que a través del arte es la mejor forma de explicar qué es lo que hay que hacer y cómo se hay que cuidar esos espacios. Son 20 cuadros que muestran la diversidad de aves que hay en los cerros orientales y los diferentes humedales que se encuentran en la sabana de Bogotá. Hay 5 clases de tinguas, que son aves únicas que necesitan espacios de agua y de tierra, aves semiacuáticas. Hay otros que son como gorriones, que es el cucarachero del pantano, el clarinero, la diglosa cianea, hay otros tipos de aves que son únicas. Y también tenemos un ave que está extinta, que es el pato zambullidor andino, el cual se encuentra desaparecido desde 1977. La exposición Nuestras Aves, un canto sin mañana, estará abierta al público en Trementina Artes, ubicada en la avenida Carrera 24, número 3744, como una forma de concientizar a toda la sociedad acerca de cómo preservar el medio ambiente, pero sobre todo los ecosistemas donde habitan estas aves.